Amigas, amigos, estoy en Times Square, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Quizás se puede ver en la cámara, está cayendo nieve junto con agua. No es solo nieve, que sería interesante si solo fuera nieve, pero está cayendo nieve con agua combinado y eso está feo. Este video lo estoy grabando el sábado 6 de enero de 2024. Acabo de estar en el condado, municipio del Bronx, cubriendo una manifestación en apoyo de Gaza, de toda Palestina. Y ahora voy a cubrir otra manifestación aquí en el condado de Manhattan. Citaron a las 5 de la tarde y son prácticamente las 5 ya. Vamos a ver, yo creo que va a haber muy poca gente porque pues siempre cuando está el tiempo. Cuando está el tiempo así, pues no viene mucha gente. Esto que está pasando acá obviamente no es nada en comparación con lo que está pasando la gente en Gaza. Allá la gente está viviendo en casas de campaña, no tienen ropa de invierno. He visto cómo se inunda donde están. El Estado sionista, terrorista, racista, apartheid de Israel ha estado bombardeando Gaza desde el 7 de octubre. Hubo unos días que no bombardeó Gaza, pero igual, aparte de Gaza, los sionistas, que son los nazis de nuestro tiempo, están arrestando, están matando personas en la Cisjordania ocupada. Entonces la situación para la gente en Gaza está muy difícil. Aproximadamente 30.000 personas indígenas palestinas han sido asesinadas por Israel con el apoyo de los políticos demócratas y republicanos aquí en los Estados Unidos de América. Aquí pues esto está frío y la lluvia con la nieve, pero uno va a su casa donde uno vive y ya está bien. Así es que es importante que la gente se siga manifestando, apoyando al pueblo indígena palestino del 7 de octubre al 6 de enero. El 7 de octubre de 2023 al 6 de enero de 2024, si no me equivoco, son 92, 93 días, y todavía el sionista corrupto, criminal de guerra, genocida, presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, está en contra de un alto al fuego en Gaza. Joe Biden quiere que el Estado terrorista de Israel siga bombardeando Gaza. Bernie Sanders, que supuestamente era progresista, está igual que Joe Biden, está en contra de que haya un alto al fuego en Gaza. Ahora estoy en la esquina de la calle 42 y la Sexta Avenida, aquí a un lado del parque que se llama Bryant Park. Aquí se encuentra el monumento al presidente Benito Juárez, ex presidente mexicano Benito Juárez,
el único presidente indígena que México ha tenido, cuando Benito Juárez García era presidente de México, los franceses invadieron México y el pueblo mexicano luchó en contra del invasor, de los invasores franceses, que en aquel tiempo era el ejército, yo creo que el más poderoso del mundo. Así es que el pueblo palestino tiene derecho a defender su tierra. Ya son 75 años que los sionistas han estado invadiendo, ocupando Palestina. Lo que está pasando en Palestina no tiene nada que ver con religiones. Antes que los sionistas invadieran Palestina, había personas musulmanas, cristianas, judías, y seguramente había personas que no tenían ninguna religión, como pues siempre pasa, ¿no? Algo parecido aquí en la ciudad de Nueva York, que hay personas que tienen diferentes religiones y no pelean por sus religiones. Lo que está pasando en Palestina es colonialismo, es robo de tierras, es robo de casas palestinas. Hice otro video en el que leí un artículo que dice que los sionistas han destruido, han matado más de 800 mil árboles de olivo en Palestina. Miles y miles de árboles de olivo los sionistas han... Oh, miren, acá está un auto con esta información. Miren, acá dice ...236 personal de salud han sido asesinados por Israel, más de 22 mil personas civiles han sido asesinadas. Israel mató a 104 periodistas. Israel destruyó 194 iglesias o templos. Yo no sé si lo pueden ver ahí. Voy a ver si me puedo pasar. No lo tiene de este lado, pero estaba muy bueno. Ahora hay muchos muchos que no me atropellen acá. Ahora he visto he visto varios camiones con estos mensajes que pues hablan de las atrocidades que ha cometido el Estado terrorista de Israel. En mi canal principal, tengo muchos videos de muchas manifestaciones. Aquí en la ciudad de Nueva York se han hecho más o menos como unas 500 manifestaciones en apoyo de Palestina. Estoy llegando acá a aquí en la parte de atrás del parque Bryant Park. Está una biblioteca pública, la más grande de la ciudad de Nueva York. Y aquí se está reuniendo la gente. Ya hay un grupo de gente acá.
Uy, no me traje las botas de invierno del agua y ya me mojé todos los pies. Pero, como les decía, lo que está pasando en Palestina es mucho más grave de lo que uno puede enfrentar aquí. Voy a terminar el video acá. Voy a terminar el video porque y como está lloviendo no puedo recargar la batería de mi cámara, así es que no tengo mucha batería para cubrir esta marcha completo. Pero igual quise venir para hacer un video corto y mostrarles cómo la gente, a pesar del invierno, del agua, de la lluvia, de todo lo que está pasando, la gente está aquí apoyando a Palestina. Bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien. Voy a ver si puedo mostrarles algo de ahí. Ay. No puedo. ¿Qué dice? Oh, esto. Acá dice, paren la ayuda para el genocidio de la gente palestina. Esto es porque los políticos demócratas y republicanos le dan aproximadamente 4,000 millones de dólares al Estado sionista de Israel. 4,000 millones de dólares se van para Israel, dinero de nuestros impuestos. En lugar de que ese dinero se use para las escuelas públicas, los hospitales públicos, el transporte público aquí en la ciudad, se lo dan a From the river to Israel. The sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine. Del río al mar, Palestina será libre. Say it loud and say it clear. Say it loud and say it clear. Liberation is near. Liberation.